Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón. Me alegra estar de nuevo aquí con ustedes. Me alegra que hayan abierto este video. Mil gracias. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas en la parte de abajo de este video si me estás viendo a través de YouTube. Y si no, en YouTube me puedes encontrar como Clau Melocotón en cualquiera de las redes sociales. Igual por aquí en la pantalla te voy a estar dejando cuáles son mis redes sociales. Y pues bueno, hoy vengo con una reseña que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Yo ya había hecho una primera parte con un regalo que me había mandado la marca. Estoy hablando de Laboratorios Licia y su línea Lindor de maquillaje. Y pues había hecho la primera parte cuando fue el lanzamiento de los labiales mate, pero resulta que en la Feria de Belleza y Salud hice más compras de labiales mate. Y pues en el videito pasado que les mostré lo que había comprado en la feria y eso, muchas de ustedes me dijeron que por favor hiciera la reseña de los nuevos colores, porque es que para nosotras las mujeres es muy importante conocer primero el color en otra piel que viéndolo directamente en la barra, porque muchas veces la barra puede engañar el ojo, ¿sí o no? Entonces bueno, vamos a empezar, espero que les agrade y les voy a dejar en la caja de información links, dos links a las dos reseñas anteriores que hice también sobre labiales de esta misma marca. Estos son Laboratorios Colombianos, producto colombiano, y si tú eres colombiano, pues compra colombiano. Bueno, el primero, vamos a probarlo en mi brazo, así como siempre les he hecho, y vamos a empezar por aquí. Este es un color precioso, un mora hermoso. Ahora les voy a decir, los mate de Licia se caracterizan por tener número y nombre. Este es el número 43, el nombre es Glam. El siguiente es 36, nombre Arriesgada. Y este sí es para las chicas arriesgadas, realmente. Es un café, el tono es súper, súper lindo. Es un tono al que yo le tengo mucho temor para salir a la calle, pero me lo he puesto un par de veces y digo, ¿cómo? ¿Será que me animo? ¿Será que no me animo? Todavía lo dudo, pero sé que se me ve bien en mi tono de piel, entonces bueno, algún día voy a salir a la calle con este labial. Vamos con el número 37, el nombre es Presumida. Número 50 y el nombre es Ingenua. Lo subí como mucho. Esto no sé cómo describirles, no sé si es un coral. Esto es un color muy, muy lindo. Tiene mucha tonalidad rosa. Oh, es un tono súper lindo. 46, nombre Intelectual. Voy a ponerlo aquí. Como para no bajarme tanto. Número 40 y el nombre es Pasión. Y este se los estuve presumiendo a través de Instagram el día que lo compré, porque es espectacular. Es un tono que parece neón, no sé, es divino. El número 35 y el nombre es Vanidosa. Pensé que este no me iba a quedar bien, pero ya lo probé y sí se me ve bien. Miren, es como un tono piel. No es nude, pero es muy parecido a nude. Es un poco más claro, pero la verdad es espectacular también. Y el último, 44, y el nombre es Versátil. Esta barra es un poco más seca. Y he notado que entre los más claros, las barras son más secas. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí están
mis 8 labiales mate de Laboratorios Licia. Aquí pueden ver los tonos exactos. Díganme si no son divinos. Y pues les animo a comprarlos porque es maquillaje colombiano, súper económico y de buena calidad. Espero que les guste esta reseña. Realmente lo que quería era mostrarles los tonos, porque sé que muchas de nosotras lo primero que buscamos es eso, reseñas para ver los tonos, qué tal le queda a otras personas o qué tal queda sobre una piel. Y pues después de eso tomamos decisiones. Básicamente estos labiales, es lo que he dicho en las otras reseñas, son muy buenos. Son a base de extracto de caléndula y realmente cuidan tus labios. Ahora, esta línea es mate. Les digo, ya los usé todos. Los he usado, la duración es excelente, no maltrata los labios. No sé si es un mito o son realmente solamente mis labios, que no son tan sensibles, pero a mí los labiales mate no me han destruido los labios, ni estos ni los de afuera, porque he probado ya otros que no son fabricados en Colombia y no me maltratan los labios. Entonces, a veces pienso yo que de pronto todo lo mate no se nos puede convertir en un terror. Y también hay que ver cómo cuidas tú tus labios, porque si tú sabes que tienes unos labios delicados, entonces por las noches debes tener un tratamiento especial con ellos, y durante el día un protector y todo esto. Bueno, son tantos factores. Yo no puedo decir que los labiales mate, ni los colombianos ni los extranjeros, me han hecho daño en mis labios. Así que bueno, para mí todavía es un mito eso de que los mate dañan en la piel o los labios y eso. Sin embargo, pues quiero decirles que estoy súper feliz, que me encanta tener todos estos colores en mi colección, dentro de mi afición, que son los labiales. Ya me di cuenta, a mí me encanta todo el maquillaje, todo me encanta, pero los labiales es como que yo veo uno y así el tono no me quede, yo lo compro. No importa, me encanta tener labiales de todos los colores, y si son marcas nacionales, mucho más, porque es que mi país, gracias a Dios, y pues fuera de querer hacer alarde de algo que no existe o que sí tenemos, que es muy bueno, pero aquí tenemos laboratorios muy buenos, industria muy buena, y pues podemos sentirnos muy orgullosos de lo que fabricamos, de lo que producimos. Y pues como les dije, si eres colombiano, compra colombiano, no importa dónde estés, compra colombiano, que la familia te manda por correo. Un abrazo para todos ustedes. En la caja de información les dejo los links a mis redes sociales y a los anteriores videos donde hablaba de estos mismos labiales, para que los vean, porque de pronto dije algo más que también les puede interesar. Si quieren ver fotos más detalladas, en mi blog voy a tener un espacio para estos mate. Así que por allí les espero. En la caja de información también encuentran el link a mi blog, solamente pínchalo y te va a llevar directo. Besos y abrazos, que Dios les bendiga, que el Creador haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que sea proveedor en su mesa cada día. Besitos de nuevo, chao, chao.